es que yo tuve muy claro desde muy chico que esto era lo que me quería dedicar. Yo creo que esto viene desde que acompañaba a mi mamá cuando era chico, mientras hacía la comida. Me interesaba ver cómo de la nada pasaba toda una serie de procesos y terminaba un plato que me encantaba. Veía la reacción de mi familia, cómo todos alrededor de la mesa, después de salir del colegio, pues disfrutaba de la comida que hacía. A mí me gustaba eso que veía y sentía que además pues era una forma muy honesta de vivir y que podía, sin duda, pues convertirse en un negocio rentable. Pues el reto más difícil de empezar con este proyecto es tener la confianza del cliente, tener esa primera oportunidad de probar, de llegar, porque al final de cuentas es un gasto en el que uno incurre.